Hola, buenas noches. Buenas noches. Ah, yo pensé que ya no habían comenzado, pero bueno, yo voy manejando. Veo que no se ha conectado la teacher, ¿verdad? No, hasta las 8. Tranquilo. Gracias, gracias. Hi everybody, good evening guys. Happy Tuesday, how are you? How's everybody doing? Thanks a lot for joining guys. Me confirma si me logran escuchar, please. Let me know if you can hear me. Hi teacher, hi. Mr. Medina, hello. Thanks a lot for joining. ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Everything good? Bien, bien aquí conduciendo, pero aquí eso vamos. Eso veo, pero gracias por conectarse, por escucharnos. Ya, yeah, podríamos quedarnos como listeners mientras okay. Llega a su casa tranquilamente. Gracias. Okay. Thank you so gracias. Much for joining. Guys, ¿cómo están? How are you doing? Andrea, hello. Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? How are you doing? Hello. Hola, oh, ok, thank you, Andrea. Me imagino que va de camino a su casa. Ok, thank you, no worries. Got you, got you.
Okay. Hi, Evelyn. Hi, Giovanni. Good evening. Mr. Romero, good evening. Hello. Thanks for joining. Johnny, hello. Hola, Denia. Oh, buenas noches. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están, guys? Hola, Jair. Hey, Marcos. Zenia, me alegra verla, Zenia. We missed you. Hello. Hi, Jancy. How you doing? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo está su día? ¿Cómo los traté el martes? ¿Todo bien? Is everything nice? Everything good? Ready for classes? Well, Marcos creo que va con todos los powers. Marcos está fuera todavía. Are you out of your house? Sí, un tráfico súper fuerte. Oh, por eso es que quizás los veo manejando a varios, right? Gracias, Johnny, también por conectarse. Lo veo por ahí manejando. Thanks a lot for that. Me imagino que es por lo mismo el tráfico. También veo que Andrea is on her way. Chicos, ¿los demás ya están en sus casas? Are you in your houses? Por mi parte, sí. Okay, so Yair, you're at home, all right? Sí, yo también estoy en casa. Oh, okay, I'm glad to hear that. ¿Quién más va de camino, guys? Who else is on the way? Well, Andrea sí va de camino. Anybody else? Evelyn, ¿ya está en su casa? Are you home already? Yes, I'm home. Okay, so great. Evelyn is there. Zenia, hello, Zenia. Zenia, ¿ya está en su casa o todavía va en camino? Ya en casa. Daniel, hola, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo siguió? Are you good? Ahí más o menos. Oh, all right. Pero, okay, espero ya haya ido a pasar consulta, right? And you're get better super soon. Hola, Giovanni, ¿todavía está working? Are you working? Oh, okay. I see. Thanks a lot there. Let me see who is missing. Creo que solo I'm missing a couple there. All right. Great, guys. Les agradezco enormemente por conectarse. Me imagino que tienen mucho trabajo, some of you, but, you know, pero es parte del show, you know. Es parte de lo que, you know, happens every single day. Y pues ya verán que ese sacrificio que están haciendo de conectarse tempranito, de estar en clases every day, de participar, incluso, you know, con todas las los contratiempos que tienen, va a valer la pena. It's going to be worth it. And you will see that. You will definitely see that. So thanks a lot for that. Guys, antes que podamos, you know, dar inicio a la sesión, voy a tomar asistencia como siempre lo hacemos. Guys, quienes están manejando, no se preocupen. Quienes todavía van de camino, it's fine. Solo regálenme confirmación verbal and I... You know, I get it. So I think we definitely get that. Deme un segundito. Let's get attendance. Okay. So, Andrea, I saw you already. No se preocupe. Thank you so much. Thank you. See you, Semis. Thank you. Le esperamos cuando ya regrese a su casa and you're good and you're safe. So thanks a lot for that. Okay, thank you. Diego. Present. Gracias, Diego. Evelyn. Present. Gracias. Thank you so much. Fátima. Not yet. Giovanni está por ahí working. Mr. Medina, thank you so much. He's driving. Mr. Presente. Romero también está por ahí. So Presente. Thank you so much. Johnny, lo vi por ahí manejando. Thank you. Daniel, me regala confirmación, porfa. Present. Thank you very much. Jair. Present. Thank you so much. Marcos. Well, Marcos creo que va de camino. Present. Okay, thank you so much. Present. Priscila. A ver si Priscila. Rebeca, Rebe. Present. Ah, como no, ya estamos ahí. Gracias. Thank you so much. Zenia. Present. Gracias, Miss. ¿Qué tal? ¿Cómo está? How are you? Estoy un poco mal de salud. Oh. Quedando con mi.
Okay, I understand. Pero gracias por conectarse, you know, thank you so much for that. Si en algún momento se siente mal, let us know, you know, que nos escuche. Estamos igual entrenando el oído, right? And getting familiar. So, gracias. Thank you for being there. And ya, si me regala confirmación, porfa. Present. Thank you so much. Okay, amazing. Okay, guys. So, thanks a lot for joining. El día de ahora vamos a practicar un poquito la parte de speaking. Ayer comenzamos con las WH questions, WH words. Estuvimos haciendo un par de preguntas. Ahora vamos a practicarlas. We are going to practice questions. Haciéndole preguntas generales, intentando ya tener una conversación con alguien, right? Lo más fluida que podamos, the best way we can. Y recordemos que para el final de esta semana tenemos una tarea también, que era de 30 segundos a un minuto grabándose y contándonos cuáles son sus actividades diarias, pero like, cuáles son las actividades que realizan en el trabajo, right? Por si el día de ayer no estaban en ese momento, when we mentioned that, empiecen a trabajarlas, empiecen a escribirlas, empiecen a grabarse. Y si necesitan o le gustaría que se las revise, con gusto envíenmelas, you know, and I can check that for you, no problem. So vamos a estarlo entregando entre viernes y sábado. But to get started today, vamos a hacer un breve repaso de algunos elementos de vocabulary, right? Y también pues vamos a revisar these WH words. So let's get started here. Tenemos primero this little warm-up activity, right? And it says here, si se fijan, hay como un cuadrito, there is a little chart. Tenemos letter, food, country, verb, adjective, and total. So tenemos seis. We got six different squares. ¿Alguna vez jugaron bachillerato stop? Did you ever play high school stop? Yes. Yes, millennials. Okay, yes, of course. Yes, tuvieron que haber jugado. Okay, so I think everybody's millennial. Creo que los más jóvenes here, creo que es Rebe, probablemente Andrea, los veo como bien jovencitos. Diego creo que es el más pequeño. No sé, creo que Diego es engañoso. La vez anterior escuché su edad and I was like, what? Probablemente Xenia and Evelyn, los veo de los más jovencitos. Xenia, are you younger than 25? Para no preguntarle directamente la edad, just in case. ¿Tiene menos de 25? Are you younger? Sí, tengo menos. Ah, ok. No, Diego, que creo que está older. Older than 24. Ok. But did you play this game? ¿Sí jugó este juego? Did you play this one? Xenia, guys, los más jóvenes, the youngest of the groups, ¿jugaron esto? Did you play this? Yes. Yes, right. Yes. Okay. So in English, we call it the alphabet game, all right? Que es bastante... Actually, son como las mismas reglas. We got the same rules. La única... probably difference es que todo es en inglés, right? Everything is gonna be in English, pero está bastante fácil. So we have here letter. Yo les voy a dar la letra. I will give you the letter. Then we have food, right? Lo que sea que se pueda comer, anything you can eat, fruit, vegetable, or like the dish in general, that's okay. Country, no se vale Spanglish. Okay, so you cannot write. No escribamos palabras como latinas, for example, mango, papaya. Okay, ellas no, they don't work, no funciona. We are not going to accept them. Countries, of course, tienen que ser en inglés también. Verbs, cualquier acción que hemos visto, then we have adjectives. Un adjetivo es lo que vimos al inicio, como alto, bajito, bonito, feo, agradable. So all those words también entran colores, algunos los colores también. Si es grande, si es pequeño, la dimensión, right? Etc. So cualquier cosa que me pueda dar una descripción, that is an adjective. Si se fijan, I have an example here for you. Imagine that in food with letter A, yo escribí apple, right? And y varios escribimos apple. So, para las palabras que se repiten, we get only 5 points. Imagine that I wrote almond. So, almond, right? Para las palabras que no están repetidas, se obtienen 10 puntos. So, imagine that I got Argentina 5 porque está repetida. Ask 10, nadie más la tiene. Amazing 5
porque se repite, solo que hago es solamente contar los puntos. So I go like 5 plus 10, 15, plus 5, 20, y probablemente acá tuve 10, so 30. And here, donde dice total, escribimos el número de puntos que obtenemos al final. And that's it. So obviously, la persona que tenga más puntos in overall de todos los compañeros is going to be the winner, right? So that is the idea. The same rules apply, right? Solamente que vamos a tener tiempo. We are going to take the time para que sea un poco más fluido y no nos quedemos ahí pensando mucho tiempo, right? So we can do it a little faster. Tenemos solo un minuto. I'm going to give you 1 minute, right? Para las letras, for the letters here. Acá tenemos D and M, pero these are not going to be the one. Les voy a dar letras diferentes para solo era un ejemplo. So you can get, you know, ready with this. Preguntas antes que iniciemos. Do you have any question? Les voy a dar un minutito para que hagan su tablita, right? So you can make your table, your grid, en un cuaderno, en una paginita, you know, whatever you have. Get a pen, get a pencil, and let's get ready. Me confirma cuando estén listos. Let me know when you are ready and we can get started. I'm ready. Okay, perfect, perfect. What about the rest? Chicos, ¿están listos? Is everybody ready? Ready. Yes, amazing, super nice. Okay, perfect, let's get started. Remember, es un minuto solamente. Voy a escribir la letra acá por si no la logramos identificar. I'm going to write the letter there. Y desde ese momento tiene un minutito to complete it. Si alguien termina antes, if you finish before, antes que yo diga time is over, díganmelo. Open up your microphone y pueden decir como finish, pueden decir done. Y los demás cuando escuchen finish or done, pues dejen de escribir, right? Para que sea justo, to be fair. So, hagámoslo lo más rápido que puedan. The fastest you can. Again, no diccionario, ok? No vayan a utilizar el diccionario, porfa. No busquen ayuda, no Duolingo, ok? No le pregunten al vecino o al familiar que está ahí, right? So, try to do it on your own. Y tienen un minutito para hacerlo. So, guys, let's get started. The first letter. So the first is letter P. 1 minute. Letter P. Oh my God. Okay, guys, sorry. She said done, so time is over. ¿Lograron terminar? Were you able to finish? No? Okay. Yes. Wow, that was fast. Qué rápido. I'm impressed. Okay, great. So let's get started. Si no lo terminamos, it's fine. Las que tengan, it's okay. Please, no se les olvide escribir cuántos puntos obtienen. Si son 5, si es repetida. 10, si no la escuchan, right? Si nadie más la escribió, for example. So food, ¿qué tienen con food? What do you have? Pizza. Okay. Please, guys, ayúdenos. ¿Que alguien más tiene pizza? Or, ¿qué tienen? What do you have para que escuchemos? Pasta. Pizza. Pasta. Pineapple. Mm-hmm. Pineapple. Potato. Potato. Pupusa. Pupusas, yes. Okay. ¿Alguien más? ¿Tiene una diferente? Okay, so guys, si escucharon alguna de las que tienen, you know, you get 5 points. De lo contrario, tienen 10. If you have something else, that would be 10. That would be 10. Okay. Let's go with country. What country do you have? Portugal. Portugal. Paraguay. Peru. Paraguay, Portugal, Peru. Panamá. Panamá. Philadelphia. No. Is that a Finland, country? Creo que es. Holland. Finland. Yes. Pero yes. Finland es con F. Sorry, that goes with letter F. Okay, Finland, pero es con F. Uh-huh. Okay, no. okay, Portugal, Peru. What was the other country?
Portugal, Perú. ¿Alguien más dijo otra? You said something else. Okay, guys, ¿escucharon su país? Did you listen to your country? Yes. Yes. Okay, so si lo escucharon, that means, y es el que ustedes tienen, está repetido, you get 5 points. De lo contrario, you get 10. ¿Cuál es el que tiene? Rebe, what do you have? Creo que era la voz de Rebe. ¿O no? Paraguay. Ah, okay. So Paraguay, ¿alguien más tiene Paraguay? No. ¿Perú? Yo tengo Perú. Ok, you got Perú, Mr. Romero. ¿Quién más tiene Perú? No. Ok, so we're good. So you got 10 points. Paraguay, 10 points. ¿Qué otros países tienen? What other countries you have? Oh, no tienen nada there. Poland. Poland, great. Poland. ¿Alguien más tiene Poland? I think you got 10 points. Ok. Let's go with verbs. ¿Qué tienen como verbo? What do you have as verb? Play. Put. Play. Put. Paste. 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 El mismo. Paste de pegar algo. Paste. No, de caminar. Paste. No. Paste. Paste. P-A-C-E? Yes. O pass. No. P-A-C-E. Oh, pace. Okay. I'm pacing. Let me just make sure. Déjeme confirmarlo because yo lo utilizo con, no como verbo. But salgamos de la duda. Miren. Give me 1 second. Es que es más como la velocidad con la que hace algo. Now, ah, tiene razón. Sí, es un verbo. Okay. So it's okay. It's good. So we got it. We got it. It's 10 points. ¿Cuál otro, guys? Any other? Paint. Paint de pintar. Yes. Okay, okay. ¿Alguien tiene alguno repetido? No. Party. Party. No, not in this case. Party sería un noun. Party would be a noun. Mm-hmm. So not that one. What about adjectives? ¿Qué tienen con adjetivos? What do you have with adjectives? Party. Pretty? Pretty. Pretty. Okay, se ha repetido. What else? Play. Play. Sencillo. Play. P-L-A-I. Yo tengo play. Party? Okay. Party, no. Party sería un noun, no sería un adjetivo. Jair, do me a favor. Agréguemelo ahí, porfa. Play es un verbo, so no sería un adjetivo. I'm just checking for Jair. Possible. Yes, possible is good. Perfect is good. Mm-hmm. Patient. Patient. Okay, patient is good. Pero ya no los escribo. I mean, si no los tienen, it's okay. It's fine. So no points and we're good. Okay, guys. Uber tenía polite. De pagar. Mm-hmm. Se puede. Plain, oh, plain no, is good. Plain está bien. Pay de pagar, no. Ese sería un verbo. That is a verb. No, en verbo tenía pay y en adjective tenía patient. Oh, como verbo pay está bien. Adjective patient is okay. That's fine. Okay. That's fine. Okay. Okay, guys, so let's do the following. Get the total, please. Escriban su total. How many points do you have? 10, 15, 40. 20. How many? 40. 40, 30. 25. Good. Also, we are going to practice numbers here. Okay, 35. Perfect. Okay, very good. Let's go with the following letter. Are you ready for next letter? Yes. Yeah, very good. Let's do it. Remember, 1 minute. Letter E. Go, guys, go. Letter E. Es un minuto. So go.
30 seconds. Five, four, three, two, one. Hey, everybody, time is over. Okay, very good. So help me out, please, and tell me what you got, all right? So let's start with food. What do you have in food? Letter E. Eggs. Incluso si se repite, tell me, please, para que los demás escuchen también and they get. Ice cream. Ice cream comienza con I, sorry. Oh. No. No. Sorry. Oh. Okay. Yeah, I'm sorry. Next one. Solamente X. ¿Alguien más tiene otra palabra? Do you have something else? No. Nobody. Okay, let's jump. So, country. ¿Qué país tienen con E? Ecuador. El Salvador. Ok, El Salvador is repeated. Creo que escuché por ahí. England. Ok, Ecuador. Good. ¿Alguien más en Ecuador? Yo. Ok, Ecuador is repeated. England. ¿Alguien más tiene England? Estados Unidos. Pero Estados Unidos es USA. So, no. Sorry. That is United States. Uh-huh. In Spanish is E. Something, but no, sorry. Okay, verb with E, what do you have? Eat, okay, repeat it. ¿Qué más? Eat, yes, it's repeated. 5 points. ¿Qué más tienen? What other verb do you have? Elect. Can you repeat, Mr. Romero? Elect, de elegir. Elect, ah, okay. Yes, elect is okay. Elect is fine. Elect, like election. Mm-hmm. ¿Alguien más tiene elect? Emulate, okay. Wow, es un verbo un poco no convencional, but that is a good one. That's a very good example. ¿Alguien más tiene emulate? Elect? No, so 10 points. Is. Okay, yeah. So is fine. Embarrass. Como adjetivo. Como verbo. He embarrassed me. Sí, sí se puede. Yes, you can use it. That is easy. A good one. Easy. Como verbo, no. Pero si es un adjetivo, estamos bien. Como adjetivo. Uh-huh. Sí, un adjetivo, yes. Easy, ¿qué más? Adjetivos con E. Elegant. Excited. Ajá. Uh-huh. Effective. Oh, creo que escuché por ahí elegant twice, o está repetido, it's repeated, effective, alguien más tiene effective, exhausted, okay, very good, alguien más tiene exhausted, no, so we got it, you got 10 points, Jair, Johnny with effective, you got 10, elegant guys, 5 points, okay, and let's write the total, escriban el total acá, let's write the total, please, y vamos con la última, we go with the last. ¿Cómo es la pronunciación de la que yo envié? Exhausted. 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 Ok, thank you. I am exhausted. Mm-hmm. You're welcome. Ok, perfect. How many points do you have? How many do you have in this round? Right. 35. And 35, ok. 25, okay, 10, 25, 35, okay, 20, okay, we're good. So the important thing is that son sus números, it's your number, so nice. Vamos con la última, guys. Let's go with the last. Easy or difficult? What do you want, easy letter or difficult letter?
Easy. No, come on, seriously. Veamos por una medio. Okay, not that difficult, not that easy. Letter H. Let's go with letter H. We have a minute. Tenemos un minuto. We have a minute. Time goes running. Five, four, three, two, one. Time's over. Okay, guys, so time's over. Help me out, please. You can activate your microphone and tell me what you have with H. So food with H, ¿qué tienen como comida? What do you have in food? Hamburger. Hamburger? Ham? Hamburger. Hamburgers, repeat it. Okay. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Orange, dijeron por ahí. Forest. Honey. Oh, pero como comida, like in the first one, in food. Funny sí puede ser como adjetivo, but like en la parte de comida, ¿tenemos algo más? Do you have something else? Escuché ham, escuché hamburger. So I think we're good. ¿Alguien más tiene ham? De jamón. Let me check out. Honey. Yes, Evelyn. We got it. Honey. That's good. We're good. Okay. Country with H. What countries do you have? Holland. Holanda. Hungary. Holland. Okay. Hungary. Escuché Holanda. Es Holland. Okay. Let's take it, I would say. So está repetida. Honduras. Ah, pero también está repetida. Haití. Okay. Haiti. Okay, Haiti. Hungary. Okay, Mr. Romero también tiene Hungary, Johnny. So it's repeated. Haiti. ¿Quién más tiene Haiti? ¿Quién más tiene Haití? Haiti. Me. Okay, so Haiti is repeated. Okay, that's repeated. Verb. What do you have in verb? Hit. Hit. Help. Okay, Hong Kong. Okay, Daniel has Hong Kong. Guys, no son muy buena con geografía. Is Hong Kong a country? O sería Taiwan? It's a city. Hong Kong is a city. A city, right? Sorry, yes. Daniel, that's a city. Pero está en Taiwan? Japan. Japan. Okay, I'm terrible with geography. All right, thanks a lot for that. Okay, so I'm sorry, we are both wrong. Okay, so you told me here in verb hit, no sé si alguien más tiene hit, de golpear. Hack, oh, bueno, se pronuncia a hit. Computer, yes, hack. ¿Alguien más tiene hack? Here. Happen. Here, de aquí, here. No, de escuchar. Oh, here, okay. Es que tiene la misma pronunciación. Okay, yeah, here, alguien más tiene here. De escuchar, from listen. No. Yo lo puse. Oh, sorry, it's repeated. Okay, so here is repeated. Help, creo que alguien mencionaba help. ¿Alguien más tiene help? Okay, Evelyn escribió dos, por si acaso, she said. Por si está repetido, so have and happen. All right, have and happen. ¿Alguien tiene alguno de esos? ¿O estamos bien? Are we good? Creo que no. Okay, Evelyn, you're good. And the last one, adjectives. Alguien escuché que había puesto funny. So yes, happy. Funny is an adjective. Happy. Handsome. Handsome. Okay, hyperactive. ¿Quién más tiene handsome? Hi. Yo. Okay, repeat it, sorry. Happy. Okay, escuché a alguien decir happy. Jaime.
Dice happy también. ¿Alguien más tiene happy? Hot. Solo Mr. Romero tiene happy. ¿Alguien más? Diablo, señorita. Oh, sorry. So, that would be repeated. Hot, you said. ¿Alguien más tiene hot? ¿De cálido, caliente? ¿Caluroso? Creo que no. Okay, so we got 10 points there. Very good. ¿Otro adjetivo? Cuenta como high, de alto. Yes, of course, es un adjetivo. Yes, it's an adjective. Hyperactive. Hyperactive. ¿Alguien más tiene hyper or hyperactive? Sí, yo tengo hyperactive. Oh, sorry. Okay. Está repetido. Diego, I can't believe it. Okay, creo que Diego ha tenido bad luck today. Todo eso está repetido. Sorry, Diego. Okay, guys, so let's do the math. Hagamos la cuenta. In general, por todas, ¿cuántos puntos tienen? How many points do you have in general? Like on todos, with everything. How many points do you have? 70, 80, 100, 120. 70. Okay, 70. 70. Oh, okay, we have a draw. So 70 and 70. Yes, what about the rest? 70. Wow, 70 as well. Okay, interesting. Let me check the chat. Evelyn says 90 points. Wow. Giovanni says 85. Very good. Anybody else? ¿Quién tiene más? More than 90? Johnny says 75. Okay, got it. More than 90? ¿Alguien tuvo más de 90 puntos? Jaime, 80. Wow, that was super close. Okay. 90, 95, 100. ¿Alguien llegó a los 100 puntos? Did you get to the 100 points? Casi. How many? ¿Cuántos tiene? How many do you have? No, casi. 70. Oh, okay, but you were good. All right. So I'm trusting you guys. Confío en ustedes that you got your numbers correctly. So, according to what I have in the chat, the person with more points, that is Evelyn. So congrats, Evelyn. That's amazing. And the second person with more points, that would be Giovanni with 85 points. No veo más, and I didn't listen to any other higher one. So congrats. Very well played, everybody. You did it nicely. Lo hicieron super bien. And that was really fast. So good, good, good. Now let's just check out un par de verbos más. Let's take a look at some verbs here really quick. El día de ayer vimos bastante vocabulario, entonces recordemos un poquito de lo que hemos revisado so far. For example, vimos este verbo que es begin. ¿Me pueden regalar un ejemplo con begin? ¿Qué se recuerdan que era y cómo se usa? I begin my English class. Perfect. I like it. ¿Alguien más? Anybody else? We will begin work tomorrow. Oh, okay. I like it. That was nice. Very good. What about forget? Like forget. Anybody? What is the meaning of forget? Olvidar. Exactly. That is olvidar. Mm-hmm. Can you give me one example with forget? I forget my homework. No. That's bad. It's a bad girl. Okay, I forget my homework. That's a good example. Pero uno malo, you know. Para la vida, mis. Okay, ¿qué más tienen con forget? I forget my homework. I forget my cell phone. I forget my cell phone. Lo cual dudo. Okay, I doubt it. Literalmente vivimos con el teléfono. Okay, ¿qué más? ¿Qué más? She forget the charger. Ah, okay, the charger. Ajá, el cargador. Very good. ¿Qué se les olvida, guys? Se me olvida pagar mi recibo. I forget to pay my bill. I always forget to pay my bill.
¿Qué más? ¿Qué, se les olvida algo? Do you forget anything? I forget my soccer match. What? Okay, okay. No sé si es el ejemplo o es for real, but okay. So I forget my soccer match. The other one is forgive. Se parecen bastante. Forget, olvidé, se me olvida. Forgive es perdonar, all right? I forgive or I don't forgive. Guys, ¿me dan un ejemplo con forgive? I don't forgive my ex. Uy, sorry. Okay, okay. I give my daughters, daughter. My daughter, yes, my daughter. You don't forgive, or you forgive your daughter. ¿Cuál era acá, Mr. Romero? I forgive my daughter. Forgive my daughter. You forgive your daughter. Okay, okay, great, great. Then we have buy, right? Ya lo hemos utilizado como comprar algo. We have the other one that is pay. Cuando pagamos algo, I pay. So, ¿qué pagan? What do you normally pay? For example, también puedo incluir con cosas que no pago. Like, no pago las clases de inglés. I don't pay my English classes, right? Digamos que es un, like, well, actually, no son cargados. So, ¿qué es algo entonces que pagan? What is something that you pay? I pay my bills, pago mis recibos, right? So recibos in English is I pay Netflix. I pay Netflix. Spotify. I pay Spotify, okay. ¿Qué pagan, guys? What do you normally pay? I pay the internet. Internet, electricity, water, the house, the car, the motorcycle. The university, para los que estudian todavía. School, my nephews. School, exactly. The school. Mm-hmm. What else do you pay? Food. Pagamos por comida, right? So we have a lot of payments to do. Then we have sell, que es vender algo, right? Ask. Ask es bien interesante porque no solamente es cómo hacer una pregunta, right? So, puede ser como pedir una opinión. So, ask es como acercarme a alguien, right? And she asked, he asked, or I don't ask questions. So, ask es hacer preguntas or salir de dudas, you know. So, podemos usarlo the same way. Complain. ¿Alguna vez han visto complain? Do you know what this is? No, miss. No, okay. So, la palabra complain es un verbo, right? This is a verb. And complain, le voy a agregar algo acá. I'm going to add something else, que es complain about. Es sobre cosas que nos quejamos. So, guys, ¿ustedes de qué se quejan? Okay, como cultura salvadoreña nos quejamos, you know, del clima, de esto, del otro, everything. So, I complain about. Yo me quejo de. ¿Sobre qué se quejan normalmente? About? About the traffic. Okay, I complain about the traffic. Mm-hmm. I complain about food, la comida. In a restaurant, for example. Ah, okay, about the food in a restaurant. Mm-hmm. ¿Se quejan de algo más? Do you complain about anything? Politics. You complain about politics, okay, o de los políticos también, about politicians. Uh-huh. Yo me quejo de los precios. I complain about the prices. ¿Se quejan del clima? No. Do you complain about the weather? All the time. Okay, so the weather. So nos quejamos, well, tenemos una cultura que nos quejamos normalmente de todo, guys. No sé si a ustedes les pasa. For example, estos días, these 2 days, que el internet ha estado como mal, you know, no social networks. Creo que todos nos quejamos, right? Oh, el internet está mal. So we complain about the service, the internet service, Facebook, WhatsApp, and everything. Ese es complain, quejarse de algo. And the last one is fill. Especialmente para quienes trabajan con formularios, right? Donde hay espacios que usted debe de ir completando o entrevistando a alguien y completando con información. A eso se le llama fill, que es rellenar.
pero hablando de documentos, right? So you fill some papers, right? You fill out some forms. Yo creo que trabajan con formularios, ¿verdad? You work with some forms. ¿Tienen algún documento que fill out, que ir rellenando? No. ¿Que ya tienen el formato listo? En mi caso, no. Okay. Solo solicito documentos, pero no lleno ningún formulario. Ah, ok. Ok. Yes, pero si en algún momento, no sé si se han fijado, por ejemplo, cuando vamos a traer el DUI, right, les dan un documento y ya solamente es para que usted lo vaya completando con datos específicos. Eso se le llama fill. Eso es rellenar, pero para ese contexto, right, que hay un documento. Mm-hmm. Ok, guys, les voy a dar, I'm going to give you un minuto. I'll give you 1 minute. Escojan si hay algún verbo, right, que sea nuevo. And I want you to write a sentence. Si hay 2, 3, 4 nuevos, escriban 100 progresiones lo más rápido que puedan. So, tienen un minutito. You have a minute. Para los verbos que son nuevos, escriban un ejemplo, porfa. Hola, hola. I have a question. Dígame. Se puede utilizar, por ejemplo, I forget pay my bills. Sí, por supuesto. Si van a ver dos verbos, vamos a dividirlo con el to. Perdón. I forget to, exacto. I forget to pay. Uh-huh. Puede ser como olvidé darle, olvidé cerrar la puerta. I always forget to close the door. Siempre se me olvida pagar el recibo. I always forget to pay my bill. Se me olvida desayunar. I always forget to have breakfast. O se me olvida, ajá, si hay otro verbo, utilizamos to. Mm-hmm. Thank you. Of course, you are welcome. Okay, let me read the examples. I fill exam La Paz. Okay, so I fill in La Paz. Mm-hmm. That is fine. That's good. Ok, guys, ¿ya terminaron? Did you finish? ¿Encontraron palabras nuevas? New words? No. ¿Encontraron algún verbo que sea nuevo? Complain. Okay, complain. Complain.
Veo también por I feel, I complain, I forgive. Uh-huh. Okay, perfect. And ask. And ask. Okay, de preguntar, right? Mm-hmm. Okay, so let me see. I see Marcos says, Martin filled the form in accounts. I complain about my nephew's behavior. Okay, that's a good example. I forgive my dog for biting me. Ooh, I don't know if that's for real, Johnny. And I'm sorry about that. Okay, but it's I forgive. I wouldn't forgive the dog. Yo no lo perdonaría. Okay, but that was good. That was good, guys. Okay, perfect. I like it. If you have more examples, porfa, sentanse en toda la libertad de escribirlos acá. Y yo los revisé en un momentito. I'll check them in a second. So, vamos a trabajar un poquito con preguntas, as I said before. So, here we have, ask questions about someone else's duties at the workplace. Vamos a preguntar sobre las duties, en otras palabras, las responsabilidades que tienen en el trabajo. Yo sé que la mayoría se conoce, probably, y algunos quizás no, pero saben como qué es lo que hace. You have an idea what other people do. Entonces vamos a extender un poquito este tema, you know, to work a little bit better. So, necesito dos voluntarios para que nos ayuden a leer la parte de Kevin y la parte de Albert. Any volunteer? ¿Alguien que quiera leer? Me. I. Me. Ok, perfect. So, Rebeca en Priscila, ¿verdad? Yes. Yes, ok, perfect. So, Priscila, ayúdame con la parte de Kevin, please. And Rebeca, help me with Albert. Ok. What do you have to do on Thursday? I just checked the production for the new product and write a report about it. Why? Because I need someone to help me move some boxes. Can you do me a favor? Sure. What's it about? What is it about? Perfect. What does Mr. Ruiz have to do that day? I'm not sure. What time does he finished work on Thursday? Or when does he have free time? Perfect. Thank you, girls. Very nice pronunciation and intonation. That is great. So, guys, revisemos las preguntas. Number one, what do you have to do on Thursday? ¿Qué tienes que hacer? ¿O qué tienes que hacer mañana? What do you have to do tomorrow? Para día siempre utilizamos on Monday, on Tuesday, on Wednesday, right? La siguiente pregunta es, what does Mr. Ruiz have to do that day? What time does he finish to work on Thursday? O si es una pregunta, es ustedes, what time do you finish to work on Thursday? When does he have free time? Or when do you have free time? So, si se recuerdan, el día de ayer vimos un poquito las WH questions. Ahora ya vamos a ir a entrevistar al compañero a little bit. Pero antes contestemos estas preguntas. Number one, what do or what does Albert have to do on Thursday? ¿Cuál sería lo más adecuado? What do or what does? Does. What does. No, what does, very good. Number two, why do or why does Kevin need help? Why does. Exactly, very good. And thank you for the confirmation and rectification. Yeah, so that is what does. Number three, who do or who does you think? Who do you think? Mm-hmm. Who do you think? Number four, what do or what does Mr. Ruiz do on Thursday? What does? Okay, what does, exactly. Solamente recordemos, una persona does. Siempre que es uno, utilizamos does. Singulares son does, terceras personas does. Si hay dos, tres o más personas, utilizamos do. Al igual que con do you, right? Do I, do we, do they. So that is the one. Okay, good, good, good. Let's take a look at the following part. Here we have information questions. Y tenemos, por ejemplo, what does she do on Saturday and Sunday? Y acá está la respuesta. She visits other companies. Where does he go on Tuesday afternoon? Siempre que veamos where, le estoy pidiendo un lugar. He goes to the company's headquarters. Ya me dijo el lugar, right?
which department. El día de ayer veíamos el which, que es para opciones. Dijimos que es un poco cerrado porque ya no me da como mucho dónde escoger. So, which department does your boss supervise? Probablemente la empresa tiene dos o tres. Y acá, they say marketing department. Yes, Priscila. What is his headquarters? The headquarters. Uh-huh. The headquarters, yes. For example, todas las empresas tienen como diferentes stores o diferentes sucursales, pero ellos tienen como una cabeza, let's say. Ellos tienen una zona matriz, right? En el caso de las manufacturers, tienen una casa matriz, que es donde se distribuye todo, o tienen lo que llaman oficinas centrales también, right? De donde se dan las reuniones más importantes, and a veces recursos humanos también está ahí. Entonces, a eso se le llama headquarters, que es el lugar, you know, como la cabeza, okay? Donde se toman las decisiones. Mm-hmm. What about you guys? ¿A dónde están sus headquarters? En la Gran Vía. Ah, okay. So ese es el headquarter. Okay, ¿dónde están cómo le llaman ustedes? ¿Oficinas centrales? El edificio. Okay, ¿dónde está el edificio? So that is the way. Okay. The other one is which. So remember, which es bien específico, bastante cerrado de hecho. Y la última, what time, que me pide la hora, okay? So here we have, create questions with the words provided. Y tenemos cuatro, you know, prompts. Vamos a crear las preguntas acá. We are going to create the questions. So guys, ayúdenme con esto. Les voy a dar un par de minutitos para que creen sus preguntas, para que los hagan solito. Solamente para ayudarles con el orden. Remember, primero va la WH word. Luego necesito un auxiliar, no puede ir solo el sujeto. Necesito do, necesito does, si no hay otro verbo. Si hay otro verbo diferente al verbo be. Luego el sujeto de quien yo estoy hablando. Luego un verbo sin agregarle S. Y luego cualquier información complemento. Cualquier información adicional que yo le quiera agregar, right? Y este es el orden. Si se les complica un poquito cómo hacer la pregunta, solo guíese del orden and you will be fine. Tenemos 5 minutitos. You got 5 minutes. Give me 1 minute. Solo voy por agua. Guys, are you ready? ¿Están listos o necesitan un par de minutitos más? Do you need more time?
Okay, thank you for the confirmation. Los demás chicos, ¿ya casi? Okay, so let's do this together. Ayúdenme con lo que tengan. You know, si no han terminado todavía, no se preocupen. Vamos a hacerlo acá juntos. And vamos confirmando también, right? Si tienen dudas sobre alguno or something is not clear, me avisan y nos detenemos un momento. So number one says, why he had a meeting? ¿Cuál sería la pregunta here? ¿Cómo podemos organizarlo? Number one. Why he has, why does he? Why does he have a meeting? Okay, why does he have a meeting? ¿Tenemos algo así? ¿Tienen algo diferente? Let me know, talk to me. ¿Lo tienen así? Why does he have a meeting? ¿Hay algo que debemos cambiarlo o está bien? Is this good? Si no estaba, deberíamos de agregarlo. Porque does no está en oración. Exactly, ah, okay. Does no está, pero para que sea una pregunta, sí lo necesito. Entonces se lo agregamos, exacto, es correcto. So we are going to include this. Very good. Yes, super bien. This is a very good question. Number two, what about two? Where she processes the payments. Where does she process the payment? Very nice. Yes, excellent. So where, right? Where does she process the payments? ¿Qué me está preguntando? ¿Qué quiere saber? ¿Dónde procesa? ¿Dónde procesa el pay? ¿A dónde? Exacto. Necesitamos el lugar, right? Very good. Next one, number three. What Ingrid do on Wednesday? What does Ingrid do on Wednesday? Ingrid do on Wednesday. On Wednesday. Uh-huh, very good. Exactly. Here we go. We got it. So what does Ingrid do on Wednesday? Y la última, employees, when employees acquire the raw material. ¿Cómo podemos completar esta acá? How can we complete it? When does. When do. Ah, interesante. Do or does. What do you think? La palabra dice employee. ¿Employee es singular o plural? Employees. Singular. Singular. Esta es singular. Ok, so ¿cuál vamos a utilizar? Do or does. Does. Very good. Para que sea plural necesitamos agregarle S. So podríamos también agregarle la S y pluralizarla. When do employees? Y está bien, no hay problema. Pero en este caso, when does, y como yo no solo puedo dejar employee así solo, le voy a agregar la palabra an. When does an employee or when does the employee, right? No se puede dejar así desnudo un noun. Uh-huh. ¿Qué tienen después? When does the employee acquire the raw material? Uh-huh. Very good. The raw material. En nuestro caso no trabajamos con raw material, a menos que estemos en la parte de producción. So raw material es la materia prima, right? That is the one. Raw material. Okay, guys, buen trabajo, amazing job, muy buena estructura, you know, muy buen uso de los auxiliares, especialmente para terceras personas, buen trabajo identificándoles, that's good. ¿Alguien tiene alguna duda con esto? Questions, los compañeros que el día de ayer no pudieron estar por alguna razón, you know, is this clear? Any doubt?
algo que no esté totalmente, you know, clear on this? Ok, tomaré el silencio, como no. Ok, si en algún momento, please, surge alguna duda, no duden en hacerla, en expresarla, no se queden con ella, please. Just to make sure que todos estamos con la misma línea, right? Super buen trabajo con esto, very good job with this. Vamos con la siguiente parte. Here it says, prepare a short dialogue. Antes de ir a la parte de dialogue, let's do the following. Vamos a preparar. We are going to prepare. Let me present my screen. I'm going to be presenting my whiteboard. Vamos a preparar. Prepare a 10 question survey. Vamos a entrevistar a un compañero, pero para eso vamos a crear un cuestionario. So we are going to prepare a 10 question survey. Vamos a hacerle un cuestionario de 10 preguntitas, right? Sobre ellos mismos, about themselves. Pueden ser personal, working, anything, pero no preguntas de sí, no, sino pidámosle detalles. Let's ask for some details, right? For example, ¿qué es lo que quiero saber de los... Uy, alguien se me fue, tenía 15. So, ¿qué es lo que quiero saber de ustedes? What I consider something important. Puedo preguntar, por ejemplo, a dónde viven. Veo que algunas todavía van manejando. Me imagino que porque salimos tarde, pero también tiene que ver la zona donde viven. So, por ejemplo, where do you live, right? Puedo preguntar, por ejemplo, sé que están en diferentes partes del país, pero no sé exactamente en cuál sucursal. So, le puedo preguntar which store, well, en este caso, which bank, or which city, branch. Right? Johnny? Branch. Which branch are you in? Exactly. So, o le puedo preguntar en qué departamento. So, which department are you in? El which or department or branch lo usamos porque es como más específico, más reducido, right? So I want to know, for example, ¿quién es su jefe? So who is your boss? O puedo preguntar, perdón, se me fue la, no. O le puedo preguntar, por ejemplo, ¿quién de los compañeros que está acá es su compañero de trabajo? So who is your colleague? So who is your colleague? Eso, vamos creando preguntas. Si se recuerdan, ayer vimos, for example, where, vimos, you know, estas son con el verbo to be, pero yo también le puedo hacer preguntas de otro tipo, como a qué horas llegas al trabajo o a qué horas entra. So, what time do you start working? So, todas las preguntas van a ser con you, right? Porque es un 10 question survey. Guys, les voy a dar un par de minutitos para que ustedes las creen. Major questions. En todas vamos a utilizar you, you know, para poder entrevistar al compañero. Si tienen dudas, escríbanmela en el chat, you know. Si se sienten incómodas haciendo la pregunta general, donde dice enviar a, me pueden seleccionar también y me hacen la pregunta directamente. No hay ningún problema. So you're good. Tenemos 5 minutitos. Son 10 preguntas, guys. Hola, Yair. Gracias por regresar. Me acabo de dar cuenta, de hecho, que sí lo está sacando el Inter. Pero gracias por regresar. Thank you so much for that. Me quedé. ¿Qué están haciendo? Sí, ahorita. A mí ahorita también me acaba de pasar lo mismo. Me quedé un rato y no sé qué. Quiere el Inter. Fíjense que con Claro, escuché que Claro estaba bastante coincidencia, mal. Sí, es Claro. Oh, ok. I mean, al menos acá en esta zona, in my house, sí, Claro ha estado haciendo estragos todo el día, pero probablemente eso sea.
Estamos ahorita creando esto. Vamos a preparar un 10 question survey. Es un cuestionario de 10 preguntas personales. Ya no con sí o no, sino que ya le pedimos más detalles. Pueden ser cualquiera de las que vimos ayer. Ayer preparamos o revisábamos preguntas con what, right, where, when, why, how. Podemos utilizar how old, de cuántos años. How many, cuando hablamos de objetos, cuántos tienes. O de cantidades que no se pueden contar, how much. Right, so cualquiera de estas preguntas is perfect. Son 10 preguntitas. Vamos a crear 10 preguntas para el compañero. So todas van a ir con you como sujeto. So, do you, are you, right? Todas van a llevar you. Okay, thank you. Creo que alguien más se salió. Creería que es el Inter. Two more minutes. Sorry, guys. No sé si my internet is not working. Solo logro ver a Johnny. Me confirman si, I mean, your internet is fine. Si tiene la camarita activada too. All right, thank you. Sí, se me actualizaron. Son. Es que ahora con el internet we don't know.
Hey, Marcos, I'm glad. Me alegra que es en su casa. So I'm glad you're home. Miss Andrea, iba en un gran tráfico en el boulevard. Oh. Entonces no sé si se le acabó la carga. Sí, creería. Incluso yo que vivo un poco más cerca, vine como a las 8 en punto, casi. Wow. Como 8 y 5. ¿Normalmente qué hora salen, Miss? Bueno, ella, como está en agencia, depende si queda con clientes adentro de la agencia. Por ejemplo, ahora me estaba diciendo que había salido casi a las 6 de la tarde, aunque la agencia la cierran a las 5. Wow. So, y todavía no había llegado a su casa. Y como entre World Trade Center hasta poco adelante de Soyapango. ¿Qué? Entonces. No. Sí, y el tráfico de la zona de Escalón es pero espantoso en la tarde. Yo vivo por El Salvador del Mundo. O sea, técnicamente son como unos 15, 20 minutos. Sin tráfico. Y, ajá, llegué a las 8. ¿Qué? 2 horas para llegar. Sí, sí. Wow. Sí, está feo. Y sí, solo para, yo me bajé, de hecho, porque yo dije, no, mejor voy a caminar. Ajá. Y todavía me bajé y caminé, y o sea, yo no me podía bajar, y no se movía. Justamente donde está el redondel del Salvador del Mundo. Wow, sí está feo. Y también cuando oí que estaba lloviendo en la tarde, el detalle también cuando empieza a llover, es que como todo se vuelve más lento, right? So, there are more accidents and everything. Wow. Yeah, sí, porque todavía va en el camino. Sí, solo de, como digo, solo de galería. Sí, me tiré que seas como solo en el paseo, como una hora. Wow. Y no me bajé porque soy bien miedosa, no porque hubiera venido caminando. Well, pero también a veces ya es como más si anda tacones o no ando de ropa muy cómoda para caminar, you know, so lo pensamos 2-3 veces, right? Mm-hmm. So that is the uno point. Sos miedosa, Prissy. Deja de inventar. Ah, bueno. Si esperaba como un backup de Diego, no, my friend. No. Ya vi que sí necesito que me defienda algún día. No. Diego is not the one. No, okay. No, okay. Gracias. Ah, ok. Well. Thank you, my friend. Sí, porque Diego le echó tierra. Y, ¿no? Gracias, amigo. Termino de agregarle. Okay. So, Johnny, I'm reading your questions. That's very nice. Uh-huh. What time do you start working? Do you have children? Do you let it work? Okay. Your questions are very nice. Super, super bien. Solamente en la segunda. Well, en la primera, where do you lunch? Agreguémosle el verbo. Me hace falta el verbo. Where do you eat lunch? Okay. Or where do you have lunch? Lo demás está super bien. No vamos a mover nada más. La segunda, a parking. Quitémosle el ING. Where do you park? Okay. Y está perfecto. Solo eso. Y la de children. You have children. It's fine. Sí, se comprende, pero quizás nos hace falta el auxiliar. Vamos a agregárselo. So, do you have children? Okay. O si le quiere preguntar cuántos hijos tiene, también se puede. How many children do you have? Okay. So, cualquiera de ellas es súper válida. Very good. Gracias, guys. Thank you so much for that. Ya casi terminan, necesitan más tiempo. Talk to me, guys. Son 10 preguntas. ¿Cuántas llevan? How many do you have? A excepción de Giovanni, que todavía está manejando, y creo que Mr. Medina. ¿Los demás ya terminaron? Necesitan 1 minuto, 2 minutos. ¿Mm? Solo me hacen falta 2, pero 2. Me estoy complicando la vida porque quiero, pero
Complíquesela, no hay problema. No, that's fine. I mean, si usted, presionarse no es malo, it's good. Si hay una pregunta que quiere hacer y no encuentra cómo hacerle, work on it, that's great. Y si necesita ayuda, let me know, so I can help you as well. Evelyn says, don't, so that's perfect. Xenia says, when we practice English. Okay, super bien, Xenia. Very, very nice. I like this question. Lo único que nos falta es el auxiliar después de when. Podríamos agregarle, when do we practice English? Pero lo demás está súper bien, solo es de agregarle do. When do we practice English? O si es cuando ustedes, when do you practice English? So you puede ser tú o ustedes. So when do you practice English? That's perfect. Lo demás estamos bien. We are good. Guys, si tienen dudas con alguno, or you want to make sure, let me know. Me avisan y revisamos, no hay problema. When do we practice? Uh-huh. Yes, yes, exactly, Xenia. That's the one. I'll give you one more minute. When do you start class? Okay. Mm-hmm. Yes, Jair, that's okay. When do you start class? Thank you. Mm-hmm. When is fine. También, what time? Ambas están bien. When or what time? Hey guys, it is about time. So vamos a practicar. Let's go practice a little bit and para que nos familiaricemos, you know, and si hay alguna duda con alguna pregunta, también, you know, clarifiquemos, you know, esa duda. Rebe, no sé si antes de irnos quiere confirmar la que tiene, no sé si la logró terminar la pregunta o revisamos alguna. Sí. Si gusta, bueno, lo que pasa es que las estoy escribiendo en el cuaderno para tachar, borrar, así que... Claro, ahorita, no hay problema. Uh-huh. Ahorita las comparto para que me diga usted. When is your birthday? Uh-huh. Yeah, sure, no worries. What kind of food do you prefer? Which color do you prefer, red or black? How often do you go to the gym? Okay. Marcos, very good questions. I'm taking a look at it. Super bien, all of them. I see really good structure. Yeah, very good. Good, good, good. Okay, guys. Let me check. Evelyn, let me take a look at yours. How old are you? When's your birthday? What is your favorite food? What's your favorite color? How do you like to be called? How many brothers? Okay. Okay, okay. What's your mother's name? What's your favorite season? What's your favorite hobby? What do you do in your free day off, on your day off? What do you do on your day off? Okay. Evelyn, excelente trabajo. Very good. I like your questions. Solamente con la que dice how many, creería que es como cuántos hermanos tienes. So how many brothers? Y luego, do you have? Nos falta el do. Lo demás está súper bien. The rest is really, really good. Mm-hmm. That's nice. Very, very nice. Okay, guys, let's do the following. I want you to practice. Quiero que se familiaricen no solamente leyéndolas, escribiéndolas, sino también escuchándolas y logrando entender qué me está preguntando el compañero. So vamos a ir a los grupos y vamos a practicar estas preguntas. Same thing we did last time. Please, intenten reducir el español al mínimo. Si alguien me pregunta, what is your favorite color? Or what is your favorite place? So, puedo responder sin necesidad de utilizar español. So, my favorite place is the park. My favorite place is the beach. I like San Diego's beach, right? Or, what is your favorite food? My favorite food is. So, no necesito recurrir al español para responder algunas preguntas. A menos que realmente, you know,
no esté muy claro, pregúntele, can you repeat, can you repeat? Y si de verdad no, you know, utilicen el chat para escribirlos. Can you spell it? Can you write it? Y eso más bien, la idea es utilizar español lo menos que se pueda. Denme un minuto. Les voy a enviar, I'm sorry, la confirmación, la invitación ahorita. I'm going to send you the invitation para que puedan practicar por 5 minutos only. Y luego vamos a estar rotando para que practiquen con más personas. Guys, vámonos. Let's go to the meetings, please. Practice questions, interview your classmates, and sobre todo, have fun. So let's go. And what do you do on your day off? Can you repeat, please? What do you do on your day off? Ah, okay. I work in the office. Create model data models, and I check the database. I have a lunch at 1 p.m. I drive out my house. No sé si eso te responde. Yes. But what do you do on your off day? Day off, perdón. En el día libre. I play soccer on the Sunday. Mm-hmm. I visit my family only. Mm-hmm. What is your favorite place? Place? Mm-hmm. My favorite place is Call of Duty. Okay. Hi guys. Hi Diego. I'm sorry. Me lo traje para este grupo. I just switched you to this one. So the guys can ask you some questions too. Also, I see Mr. Romero. So thank you so much for that.
So you can also interview them. Okay. Diego, what is your favorite season? Sorry, can you repeat? Perdón, what is your favorite season? Season? Yes. Es season, sorry. ¿Estaciones? ¿Como épocas? Ah, my favorite season is... You have summer. How do yes, summer. Hot, and you go to the how beach. Do you say verano? Yes, summer. Okay, my favorite season is summer. Jenny, what is your favorite season? My favorite season is summer. Well, we only have two seasons, and that's so bad. So we only have like summer, winter, but I think I really like this month. I really like October. So for me, October is like fall. Sería como un autumn. So it's como, how do you call it in Spanish? I like otoño. Summer. I like summer with, I go to the beach. Summer is good, but not so good because it is so hot, you know, and yeah. Especially El Salvador, right? It's super hot, but yes, you got a point. So you like going to the beach. Mm-hmm. That's right. Guys, Johnny, why do you like summer? Because it's pretty. Because it is? Pretty. Oh. Or beautiful. Oh, but it's hot. So, yeah, I'm like, oh. Okay. A little bit. Uh-huh. Yeah, I'm like, in the work, that's a good point, because if you go to work, you have air conditioning all day long. And somebody says that it's super cold. Okay, that's a good point. Mr. Romero, what's your favorite season? Verano, ¿cómo se dice? Summer. Summer. Why do you like summer? I like to travel to beach. Oh, okay. Do you like to go to the beach? Okay. I mean, it's amazing, but the only problem is that, I guess, it's too hot. I prefer October. No sé si estamos ahorita en winter or in summer. Winter? Is winter? Is it winter? No, entonces no. I like October. That's it. I don't know what season it is. Because some years ago, era como el mes de vientos, right? It was windy. Se caían de los árboles las hojas, algunos cambiaban de color. So, había como un poquito de fall, había un poquito de otoño todavía. For the Oktoberfest. No. No, no. You know what? Nunca he ido. I have never been there. So, not really, not necessarily. Really? Yes, not necessarily. Solo he escuchado, I have heard. But no, I'm not much into that. Mr. Romero, I saw your emoji, but no. Okay, I guess it's just I like windy days. Okay, guys, ¿qué otras preguntas tienen? Mr. Romero, what questions do you have? Diego, ask your questions too. You can go ahead and ask your questions. Okay, Evelyn, why are you in English class? Because I learn more.
Okay. Johnny, why are you are in English class? Because what you say aprender in English? Learn. Mm-hmm. Aprender is learn. It's learn much for to the travel, you say? Oh, nice. Okay. And you, Jaime, why are you are in English class? I learn to speak. Live to speak. Mm-hmm. Okay, good. And what about you, Diego? So Diego, why are you in English classes? This is on mute. Is he mute? Diego, you're mute. Y estaba bien emocionado, you know, contándonos, but he was mute all the time. Permítame, Diego, give me one second. Le voy a pedir acá que lo abra. ¿Me escuchan? Sí. Lo escucha. No sé, acaba de recordarme a Talía. ¿Me oyen? ¿Me escuchan? No. I can talk to my family and my friends. And maybe travel to USA. Okay, that sounds perfect. All right, sounds really good. Okay, guys, bear with me just a moment. Deme un segundito, voy a hacer algunos cambios. I'm going to be switching you up a little bit. And there we go. Hi guys, welcome. Diego, how well are you? Give me just a second. Hi, Daniel. ¿Nos logra escuchar? Can you listen to us? Hola, hola, sí. Hello. Okay, okay. Very nice. So, okay, deme un segundito. Give me just a sec. Hola, Rebe. Hello, hello. Hola. Hola, hola. Hi. Hi there. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos. Okay. Súper claro. Okay, guys. So, los moví un poquito. I moved you up a little bit para que sigamos practicando y escuchemos más preguntas. So, you can listen to your classmates. De ser posible, no las traduzcan, right? Don't translate them. Say them in English. E intentemos, you know, forzar nuestro oído para que vaya poquito a poquito entendiendo qué me está preguntando, right? So los voy a dejar unos segunditos para que practiquen. Okay. Of course, intenten dar la respuesta también en inglés, right? Hi, Jaime. Hey, Rebecca. Removieron. No sé si... Estamos en el calamar ahorita.
Jair, where do you eat lunch? En el building La Gran Vía. No sé. ¿Dónde dice? ¿Dónde tú comes tu? ¿Dónde almuerzo? ¿Dónde comes tu almuerzo? Jaime, what department of the bank do you work in? I like in the department merchandising. Oh, wow. Okay, Jair, where do you pay your bills? In the bank. Oh, perfect. Do you have a children? Yes, I have one children. Perfect. No sé si ustedes tienen preguntas. What's your favorite sport? Can you repeat, please? What's your favorite sport? My favorite sport is soccer. And you? Tú. También. Oh, perfect. Jaime. What is your favorite food? Pastas. Okay, it's spaghetti. Spaghetti, pasta. No sé si se dice. Hi, yes, actually spaghetti is good. So pastas, spaghettis, and pupusas, you said. What do you like to do? Johnny? Yes. What do you like to do? ¿Qué te gusta hacer? Oh, yes. Work. I like playing soccer. I like playing my nephew. I like travel. In El Salvador. In Julia. I like play soccer. I like watch movie on Saturday. I visit in the park with my son. Amazing, very nice description. I like it. No sé, but I haven't heard Xenia so far. Xenia, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Es que solo estaba medio escuchando porque... Oh, you're sick, es cierto. Okay, no worries. That's fine, I'm sorry. Yeah, it's right. But, I mean, puede escribirme las respuestas también. It's fine if you cannot speak. Puede también compartirnos sus respuestas en el chat. That would be nice. Okay. Perfecto. Okay, great. So, probably, las preguntas que están acá son las de Johnny, right? These are Johnny's questions. Yes. Oh, okay, got it. Guys, do you have more questions? ¿Tienen más preguntas there? Como más preguntas listas, Mr. Medina, do you have more questions? Yes. ¿Qué significa where do you pay your bills? ¿Es pagar recibos, como pagar facturas? Where is that? Where do you pay your bills? Where do you pay your bills? Mm-hmm. Yeah, pay your bills es pagar el recibo, la factura. Pero where es porque él está preguntando que a dónde las paga. So where...
él quiere como más detalle. Where do you pay your bills? Le puede quitar where y deja solo do you pay your bills. Pero do you pay your bills es como los paga. ¿Paga sus recibos? Sí o no, ¿verdad? Oh, yes. Yes, I do. No, I don't. Pero where ya me pide más información. Where do you pay your bills? O me puede preguntar, ¿por qué los paga? Why do you pay your bills? O, ¿cuándo los paga? When do you pay your bills? So, depende qué es lo que tenga al inicio, cambia el significado. So, the question is, where do you pay my bills? To be honest, desde que comenzó COVID-19, I pay my bills in the application. So, I don't go to the bank or to a store. I use back. I use the application from either back or Agricola to pay my bills. And you guys, where do you pay the bills? Where do you pay them? ¿Los pagan en la application? Do you pay them in the app? ¿O los pagan en el banco? Do you pay them in the bank? Application. Okay, you pay them. Y para decir, ¿me lo descuentan de mi tarjeta en automático? Oh, I have auto payments. So I have automatic payments. The web page, the bank. Okay, so in the web page, all right. Really? I prefer the application. Okay. So, but Jair's idea is amazing, porque no importa si se le olvidan, right? I mean, ya es como que se lo dedujeron, ya se lo cobraron. Oh, okay. Is it good? Is that a good thing, Jair? Hola. Is that good for you? ¿Le funciona tener pagos automáticos, automatic payments? Yes, it's easy. Me olvido de los recibos, solo que sí, solo estoy pendiente del estado de cuenta, ya no de los recibos. Ah, ok. I don't forget. Ajá, que no le hayan sobrecargado, for example, that they haven't charged twice. Sí, lo veo en la tarjeta de crédito y ya, le está de cuenta la tarjeta y ya, ahí sé que está el cobrado del recibo. Ya no me preocupo tanto por el tiempo del recibo ni la fecha. Ah, qué interesante. Check now to period. Ajá, so you do it with the credit card. Very interesting. A mí se me olvida siempre pagarlo por la fecha, you know, because of the time. Pero eso suena como una buena opción. That sounds like a very good option. I'm going to check si puedo hacerlo en mi banco. I don't know if I can do it. Okay, very interesting. Algunos bancos le dan beneficios. Algunos le dan puntos por asociar tarjeta, por pagos automáticos y... Y algo otro le dan descuentos. Por ejemplo, a mí me dieron un descuento del recibo de, creo que fue el 20% del recibo, más $7 en puntos. Oh, ok, sounds good. Sounds good. I'm going to check, you know. I'm going to check. Not today, tomorrow probably. Si se puede hacer en el banco. What is it? Ya me va a firmar la tarjeta. ¿Cuál tarjeta? Ah, no, es que yo estaba ofreciendo una tarjeta de Promérica. Ah, no trabajo con Promérica. Sorry, I'm not going to be your client. Why? I had never had services with Promérica. So, I don't know. I'm scared, guys. Tengo miedo a los bancos. I'm just scared of banks. And interest, depende, le voy a preguntar, Jack, depende que me ofrezca. Okay. Pero mire que listo ya ir, ya es como, wait, le voy a enviar la tarjeta. Okay, all right. So, okay, do you have, does anybody have more questions? Mr. Medina, no logré escuchar las suyas. No sé si tenía alguna preguntita lista, right there. No, yo voy llegando con, he trabajado con las que tenía Yair creo que es. Con las de Yair. Vaya, sí. Perfecto, no hay problema, no worries, pero me alegra mucho que, you know, haya participado con nosotros. Great. Guys, vamos a regresar. So, very nice job, I like it. Me escuchó muchísimo, me gustó muchísimo escuchar, no solo que comprendieron las preguntas, sino también las respuestas you're giving.
So you are like intentando responder, right? So very good job. Vamos a regresar. Let's go back. Te veo enojado, Diego. Really? Do you? No, quizás con sueño. Does he look angry? I don't think so. I don't think so. No, nada que ver. No, no lo veo that way. A quien veo bien serio es a Marcos. I don't know why. Pero I guess it's like el hambre, el sueño, you know. And everything, right? Ya la hora no ayuda. Pero ya casi nos vamos, guys. Nos faltan 13 minutitos. So we are only missing 13 minutes. La verdad es que he pasado bastante rápido. And esta semana ya se va a ir, guys. So terminamos la próxima. Así que, you know, bear with us. Quédense con nosotros un poquito más, nada más. All right. I think everybody's back. Yes. Okay. Very good. So let me ask you some questions here. Let me go with Diego. So Diego, when... Okay. No, wait. Diego... Where do you buy coffee? Where do you get some coffee? Sorry, where? Where do you buy coffee? Or where do you get coffee? Like get one it. Cup of coffee? No, get, I don't. Buy? I don't. Like in the morning? When who do you want, say? No tomo café. Oh, I don't drink coffee. I don't drink coffee. Wait, I don't drink coffee. What? Really? What? Yes. Wait, what? How is that possible? Ya no podemos ser amigos, Diego. Yeah. Oh, Diego, no. Qué mala onda, Prissy. Are Bye. You serious? You don't drink yes. coffee? Wait, veo bastantes emojis, pero no sé si van a funcionar here. I want to send you a broken heart emoji, pero no lo encuentro. I don't find it. Okay, so, oh, sí funciona. Thank you, Prissy. Yeah, I was looking for the rest of the emojis. Guys, Zoom ha actualizado. Ahora tienen muchos emojis. So le pueden compartir a Diego el emoji. Su repudio. Okay. I'm in shock. How is that possible? No, it's fine, Diego. Solo estamos queriendo aquí molestarlo. Oh, yeah. Encontré el broken heart emoji. Okay. So, oh, no. I can't believe you. Okay. That's okay. That's fine. Yeah, ese es el broken heart emoji. Okay. Let me go with Evelyn. Evelyn, let me ask you a question. Evelyn, what is your favorite hobby? What's your favorite hobby? My favorite hobby is watch movie. Mm-hmm. What type of movies do you like to watch? What type? What kind? Like horror, romance, action, animated. What kind of movies? De todo un poco, ¿cómo sería? Everything? Yes, everything. Everything, okay, or any kind, any type, okay. So, any kind es como de todos los tipos, right? Mm-hmm. Oh, okay. Do you have a favorite movie? Yes. En inglés se me había dado. Say it in Spanish, origen. That's okay. ¿Dónde son las rubias? ¿Dónde están las rubias? Where are the white chicks? Yes. Uh-huh. Really? Okay. I like the dancing. I like the dancing steps for that movie. That's a very interesting movie. Okay. Okay, great. Thank you. Let me go with next person, Giovanni. So Giovanni, let me ask you here. What kind of food do you prefer? I prefer the seafood. Oh, seafood. So what kind of seafood? Like cocktails, okay. Or shrimps or soups?
cocktails. So cocktails. All right. Do you have a specific type of cocktail? Mix. Oh, okay. A mixed one. All right. Do you have a favorite restaurant to go for cocktails? No, only on the beach. Oh, okay. All right. But is there any place that you recommend to us at the beach? At the beach? I have a one restaurant, but I forget the name. It's like Puerto Nuevo. Puerto Nuevo. In which beach is it? Where? Beach Las Flores. Oh, next, okay. Next to... Las Flores is next to San Diego, right? Yes. Yeah, oh, okay. So Puerto Nuevo, you said. All right. Great, great. Sounds good. Sounds like a new place for us to go and visit. Okay, thank you for that. Let me go. Mr. Romero, I have a question for you. So, Mr. Romero, let me ask you this. Okay, Mr. Romero, how many children do you have? Can you repeat to me? Of course. How many children do you have? Children? Babies? Yeah. How many? How many? Yeah. One, two. Two children? Yes, I have two children. Okay, so two children. Girls or boys? Girls. Ah, so two daughters. Yes. Okay. Yes? Yes, one. ¿Qué me preguntó? No. So you have two daughters. Yes, yes. Son dos niñas, two girls. Yes. Oh, okay. Yes, yeah. No, yo pensé que me iba a decir más o yo me quedé esperando. Ah. No, but it's great. Okay, so you have two daughters. No boys, no sons. No, nothing. Okay, how old are they? The other one is 6 years old, like six. Okay, and the other. And the other is five. Excuse me. One is 7 years old. Okay. Two, 5 years old. So one is 7 years old and the other is 25? No, five. Oh, five years old. Yes. Oh, okay. No, pero están pequeñitas. Sí, so they are young. Uh-huh. So they are like in kindergarten, right? Kindergarten, first grade. Yes. Okay. No, yes. They are. Uh-huh. So they are in the best age. I am in kindergarten. They are in kindergarten. Okay. Yeah, because my niece is 7 years old. So está en la edad más tremenda. Okay. Yeah. Yes. I relate to that. All right. Okay. Perfect. Guys, amazing. That is really, really good. Okay. We do have like 2 or 3 minutes. Guys, I want to listen to some questions. So let's do the same we did last time. So pregúntenme, guys. Ask me questions. I want to listen to your pronunciation as well. Anybody? Where do you study high school? Well, solo que sería en pasado, right? Where did you? Yes, okay. porque es de pasado. Mm-hmm. So I studied in a public school. What is your birthday? Tomorrow.
That's really? Tomorrow. Yes. Yeah, that's tomorrow. Hay yes. que cantarle mañana. Yes. Les voy a mandar a practicar. Vamos a comer pastel. I am going to. No, I'm not going to eat. I'm going to work. Okay. Next question, guys. Let's do it. Next question. Ask me. Ask me. What is your favorite food? I don't have a favorite food. I can eat anything, probably soup or pupusas or anything. I eat anything. Just I don't like pizza. Yes, I know. Broken hearted. Yeah, I don't like pizza. But then I can, or I don't like pastas. But then, I'm sorry, Mr. Medina. But then I can eat anything. Mm-hmm. Next question, guys. Ask me, ask me. We have 2 minutes. Wait, what time do you start working? I start working at 6 a.m. Do you have the children? Nope, I don't have kids. How many pets do you have? Pets? Yes. I got two dogs. How do you like to be called? Everybody calls me Julie. My name is Julia, but Julia, lo siento de señora. So, ya soy mayor, guys, but I don't like it. So, I prefer Julie. Everybody calls me Julie. Yeah, Belly. I feel you. Okay, next question. Do you have more questions for me? What is your mother's name? My mom's name is Clemencia. That's like a very peculiar name. Uh-huh. What is the best part of your job? The best part of my job is that there are two. The first is that I meet new people and I, you know some things about them and I like it. And the second thing, that probably the part that I like the most, no sé si conocen esta palabra, I'm gonna write it in the chat. The most important part of my job is when my students succeed. So it is in the chat. Succeed es como tener éxito, exactly. Especially the ones who say, ay, no, teacher, que difícil el inglés, you know. But some years later, they travel, they go to another country, y de repente es como, teacher, estoy en otro país, you know, and I can communicate. And that is one of the most beautiful feelings, you know. I have students in Australia, o que aplicaron a becas, they left, and they are like, teacher, thank you. So that is the most beautiful thing, that I see them succeed, y que lograron, you know, alcanzar el sueño, right? Por lo que querían estudiar inglés. So that definitely is the most beautiful part. And I think time is over. Yes. What is okay. your dream? What's my dream? Oh my God, I will never finish sharing my dreams. I have a lot. but I would say probably the shortest one is, no, I don't know. I have to think about it. Let me think about it today and I'll give you an answer tomorrow. I have too many. Okay, guys, perfect. Very good questions. Muy bien estructuradas. Excelente trabajo con el uso de auxiliares, do, does, con las WH words. Muy bien utilizadas. So, yes, I'm super proud of you. Very good job. Guys, antes de irnos, solo me ayuden con su camarita, porfa. Let me get attendance here. También tenemos one-on-one, right? So no se me vayan a ir, please. El día de ahora la tenemos con Prissy. So Prissy, le me regale un par de minutitos, por favor. Y okay. Chicos, regálenme confirmación solamente acá. Andrea, no sé si Andrea logró volver. Quizás todavía no ha llegado a su casa, right? Probably not. Ok. Let me see, Diego. Present. Gracias. Evelyn. Present. Thank you. Giovanni. Present. Thank you. Mr. Medina. Present. Great. Mr. Romero. Present. Muy bien. Johnny. Present. Great. Daniel. Present.
Thank you, Jair. Present. Thank you so much, Marcos. Present. Thank you, Priscilla. Present. Gracias, Rebe. Present. Thank you, Xenia. Present. There we go. And Jancy. Quizás me la sacó el internet. Okay. Okay, guys. So thanks a lot. Gracias por la participación. Gracias por estar acá, you know. In spite of the cómo ha sido su día, you know, and sometimes we are like, ay, no quiero entrar, or me siento muy cansado, pero les agradezco enormemente de hacer el esfuerzo. Mañana ya tenemos como el ombliguito de la semana, right? No se les olvide completar la plataforma, avanzar si es posible un poquito más, right? Y nos vemos el día de mañana. Have an amazing night, everybody. And solo Pris, me regaló unos minutitos, porfa. So give me some minutes. Bye, guys. Thank you. Tomorrow. Bye. You're welcome. See you. Bye, Marcos. Give me just a second. Okay, there we go. Gracias, Prissy, por quedarse unos minutitos. Thank you so much for that. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Miss? How are you doing? ¿Cómo va su miércoles? Perdón, su martes. Ya le agregué un día más. In English, yes. No, I mean, it's okay. La one-on-one puede ser en español. That's okay. All right. Por lo general, nuestra sesión one-on-one es para revisar algún tema que esté pendiente o un tema que no haya sido como muy claro durante clases y no lo haya logrado comprender totalmente, lo podemos volver a revisar. O algún detalle con gramática, con pronunciación que quiera revisar. Quiero también aprovechar, you know, para agradecerle por la responsabilidad con la plataforma. Estaba revisando y llevamos súper al día la plataforma. También por, yo sé que a veces nos sentimos mal de salud, pero le agradezco enormemente que siempre yo no la veo conectada, participando, que me le mete ganas. Su voz es bien peculiar, entonces hace que el grupo también le mete energía, you know, so thanks a lot for that. Y pues también me gustaría saber cómo se siente hasta este momento. Hemos avanzado casi las 3 semanas que ya llevamos completadas. No sé si ya había recibido clases de esta forma, you know, totalmente, pues en tiempo real, right? Donde ya es un poco más interactivo, no solamente es como alguien presenta un tema, sino que todos participamos. So how do you feel about it? ¿Cómo lo has sentido hasta ahorita? Bueno, a mí me gusta bastante. Me gusta, pero me gusta la dinámica. Porque, bueno, mi papá una vez me metió como a clases de inglés con él, ¿verdad? Ok. Con un anciano. Se puede imaginar la clase interactiva, ¿verdad? Okay. Sí, entonces, sí, la metodología era, o sea, como bien no se cuadrada. Sentía cómoda, o sea, no se cuadrada. Sentía tan cómoda. Y solo habían señores y yo estaba chiquita, pues. Ah, más okay. Que hice el oso y una vez, como era, no sabía mucho inglés, pero entonces le dije al señor que daba la clase por decirle que íbamos a tener un quiz, le dije que íbamos a tener un quiz. No. Bueno, sí. Pero es parte del show, parte del proceso. No, but you're fine. I mean, errores cualquiera comete, así que no se preocupe. No worries about it. So, ¿usted ya había recibido clases antes? Aparte de ese episodio. Como le digo, eso, pero solo fue como en el colegio. Ah, okay. Pero no es que fuera un colegio bilingüe, sino el inglés básico, los colores y todas esas cosas. Pero de hecho, dejé inglés en octavo. Ok. Pero hasta este momento, ¿siente que va bien con los temas? ¿Hay algún tema que se haya quedado por ahí pendiente que quiere revisar, you know, que no está totalmente claro? Un
poquito el 2. El 2. Okay. Me cuesta un poquito hacer como, vaya, por ejemplo, este ejercicio que hicimos de último. Uh-huh. Bueno, honestamente, tengo unos 2 días que mis ánimos creo que no han sido como los mejores, honestamente, ¿verdad? Claro, y gracias por la honestidad. Sí, yo sé. La hora a veces también se presta, ¿verdad? Es solo ir y querer buscar la cama, you know. Ajá. Sí, es que lo que pasa es que he tenido como unos problemas personales. Oh. Voy a decirlo así. Entonces, sí, de veras pasé como 2 o 3 días que si no... No quería hacer nada, hablar con nadie, ¿no? I understand. No quería hacer nada. Sí, claro, sí. Le comprendo y gracias por compartírmelo también. You know, siempre he pensado que a veces estudiar algo más es como una forma de escapar también, you know, de nuestro daily life. Because al menos cuando me meto a la clase es como que mi chip totalmente se cierra, you know. And whatever happens outside, es como, ay, voy a divertirme hablando con ellos, you know, having fun, talking. So véalo también así, you know, como el espacio de, okay, voy a hacer algo diferente, pues mi mente va a enfocarse en algo más. Y pues, yo sé que a veces nos preocupamos bastante por lo que nos pasa alrededor, pero... Es que era más como es que la verdad no había querido entrar porque... Pero yo sé que la clase iba y no es lo mismo como es, pero como estaba como pasé ya como solo llorando, entonces porque tuve unos pequeños problemas personales, ¿verdad? Entonces claro, comprendo. Como que fue un divorcio, pero sin boda, algo así. Oh. Entonces fue una relación de unos 13 años. Entonces fue como que, sí, de verdad que, como que todo me daba ganas de llorar, vea. Claro, entonces entiendo. Me daba pena como que se me fuera a quebrar la voz o algo así. No, but you're doing an amazing job. De hecho, escucho su voz súper animada y no podría adivinar algo de ese tipo. Pero Miss, well, yo creo que a veces si no se pueden resolver también las cosas, ¿verdad? Nuestro cerebro piensa mucho. So a veces necesitamos también un break, ¿verdad? Algo que nos diga, voy a dejar de pensar en esto si no lo puedo resolver. Pero realmente espero que su situación se aclare, you know. Y pues ánimos, sí. A darle, a meterle vibra positiva, pues, you know. Ahorita eso estoy intentando, pero siento que me quedé un poquito con las últimas clases. Sí, claro. Me cuesta un poquito como las, me cuesta elaborar las preguntas. Claro, vale. Si gusta, partamos desde ahí. Veamos, usted me dice qué es lo que considera que se le está haciendo más difícil ahorita. Si es en sí la estructura o es la diferencia entre el do, el does, o solo cómo ponerlas juntas, cómo poner todas las palabras juntas para que tengan sentido. Creo que más que todo como lo último. Ok, cómo organizarlas. Porque el do, tengo entendido que, vaya, por ejemplo, si son varias personas, es do. Uh-huh. Y si digamos como hablamos de él, ella, usamos el does. No sé si estoy en lo correcto. Sí. Sí, correcto. Uh-huh. Le voy a escribir acá la estructura entonces para que nos guiemos de esto. So we can guide it. El do you, un poquito quizás. Ok. Comencemos por las preguntas de sí y no, que son un poco más cortas. La pregunta de sí y no es bastante sencilla porque yo inicio desde acá, desde el auxiliar. Puede que yo utilice do o puede que yo utilice does, ¿verdad? Como usted me acaba de decir, exactamente así se usa. Do I, do you, do we, and do they. Esos son los que utilizamos. Con does, solo usamos she, he, and it. Right? Déjame ver acá. Puede ser cualquiera. Cualquiera de ellos va a convertirse en mi sujeto. It's going to become my subject. And ahí está. Ok, entonces tenemos auxiliar, tenemos sujeto, que sería cualquiera de ellos, y luego necesito ponerle una acción.
Por ejemplo, vamos a utilizar ahorita el do you. Do you, pero necesito un verbo. Utilizamos have. Do you have, right? Tienes. So, ayúdame con preguntas. Solo le voy a agregar el complemento. Tienes, pero el qué, right? So, any question. Do you have any question? Uh-huh. Ahora cambiámoslo por do they, por ejemplo. So, do they. Do they, es como ellos tienen. Ajá, ellos tienen. Y siempre como do they have. Mm-hmm. Exacto. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Exacto. Do they have drinks? Do they have sodas? Do they have friends? Classes. Do they have classes? Ajá, exacto. Entonces, lo único que voy haciendo acá es cambiando el sujeto, right? Pero el orden en realidad no es que me cambie mucho. So, sería algo así. Do, luego el sujeto y luego el verbo. Acá hemos escogido have. Pero puedo escoger, por ejemplo, do you, puedo utilizar like, right? Ayúdeme con preguntas con like. Acá solo me hace falta el sujeto. Do you like? Do you like coffee? Exactly. Uh-huh. Do you like coffee? Y mi respuesta es sí o no. Yes, I do. No, I don't. Porque es bien corta. It's super como short. Tipo, do you like, puede ser go to. Uh-huh. Do you like to go to? Do you like go to the park? Exactly. Do you like to go to the park? ¿Te gusta ir a la... to like. Do you like to go? Do you like to... Con go sería así. Do you like to go? Mm-hmm. Go sin la S. To the park. Yes, no utilizo eso. Mm-hmm. Ahora, si la pregunta es con tercera porque persona... Porque dijimos que el like es... ¿cuándo es que se pone la S? Se utiliza la S, pero solo cuando es algo positivo. Cuando es una oración. Por ejemplo, usted viene y dice, my mom likes, a ella le gusta, a mi mamá le gusta. My mom likes to go to the church. To the church. My mom likes to go to the church. Ok, la utilizo cuando es una oración. Pero acá son preguntas, entonces nunca llevan S. Mm-hmm. They don't have letter S. So, como usted dice, es como algo afirmativo. Mm-hmm, está afirmando que está haciendo algo. Exacto, o que le gusta algo. Exacto, en afirmaciones. So, ahí es cuando yo utilizo la S. Cuando yo digo, por ejemplo, I like to work. A mí me gusta trabajar. Pero si yo lo cambio y yo digo Priscila, right? Priscila, like to work, no estaría bien. Entonces, acá es donde yo vengo y hago el cambio en el primer verbo. Like. So, Priscila likes to work. Mm-hmm. Porque es para tercera persona. Correcto, exactly. That's the one. Pero acá, en la parte de arriba, estos son preguntas. Y preguntas no llevan S, ninguna. Entonces, nos evitamos ese detalle de la S, la no S, right? So, here, for example, le quiero preguntar de, no sé, su hermana o de su... ¿Tiene hermanas? Do you have sisters or brothers? I have one brother. Okay, so let me ask you about your brother. Does your brother like to watch movies, like to watch... horror movies. Does your brother like to watch horror movies? Yes. Okay, okay. He like. Mm-hmm. So yes, he likes movies. Yes, he does. Exactly. Pero ahora. Just like horror movies. Uh-huh, very good. Exactly, exactly. Pero esa es en una pregunta de sí y no. Ahora vamos a agregarle un elemento más. Vamos a moverlo hasta la WH. Ahora ya no es sino, sino que quiero preguntarle más. Por ejemplo, what type, qué tipo, what type of movies, esto siempre va al inicio. What type of movies does your brother, esto no me va a cambiar el orden.
What type of movies does your brother watch? So, veamos esto. Does sería el auxiliar. Ahí es donde me quedo como un poquito. Ok, vaya, perfecto. Ya lo identificamos entonces. So, we already got this. Ok, veamos esto. Does your brother watch movies? Ok. Esta pregunta es como de sí, ¿no? ¿Verdad? Does your brother watch movies? Yes, he does. Pero voy a moverlo acá para que veamos auxiliar, sujeto y el verbo que es watch. Ahora yo quiero más detalles. Le quiero preguntar a dónde. ¿Cuál es la WH word que me sirve para dónde? Where. Ok, entonces vengo y le pongo where al inicio. Pero no voy a cambiar el resto. Ahora léala. Where does your brother watch movies? Where does your brother watch movies? Ajá. Ya no es sí o no. Ahora quiero saber where. Quiero porque saber. Porque yo creo que había estructurado como mal la pregunta que he hecho. ¿Cuáles que tienen? Hecho como veamos. Una para por la actividad. ¿Cuál tiene? What do you have? Digamos, why do you clean your house? No, está bien. Why do you, clean your house? No, está súper bien. It's good. Y de hecho, muy bien, muy buena estructura. How many pets do you have? No, está bien. How many pets? Sí, la otra que me dijo que el did, sí es como por el pasado, ¿verdad? Sí, porque la pregunta es, where do you study? Creo que me dijo. Digamos que podría ser, where do you study? Digamos, si usted estuviera estudiando en una universidad, por ejemplo. Sí, puede. Porque es el present. Puede quitarle, ajá, puede omitir la parte de high school. Solamente como, ¿a dónde estudias? Where do you study? Y es mucho más where general. Do you study? Porque es dónde, right? Pero si usted quiere cambiarle, por ejemplo, ¿qué estudias? So, what do you study? No cambié el resto. Si se fijan, no he cambiado el resto. Solo voy cambiando la WH. O quiero preguntarle a qué horas estudias. Oh, so, what time? Do you study? Ajá, exactly. There we go. Entonces, las preguntas que tiene están muy bien estructuradas. Solamente es de irle agregando más cositas y ya está. Esa estaría correcta. When is your birthday? Yes, that's a good question. So, when is your birthday? Yes. Sí, por supuesto. They are good. De hecho, las cuatro que me acaba de decir están súper bien. They are good. Yes. La última, what is your favorite day? What is your favorite? Your favorite day. For example. De día, de fecha. Saturday. Oh, más day. En la semana. What is your favorite day? Sí, está bien. What's your favorite day? ¿Cuál es tu día favorito? Sunday, porque no trabajo. Ah, ok. I like Fridays. No sé por qué. I like Fridays. Okay. Uh-huh. No, pero súper bien. Exactly, exactly. Very good job. Solamente es de practicarles un poquito más para que se sienta más cómoda. Creería como que es fonética. Más como de comodidad, you know, como usted quizás siente que están mal, you know, at the moment you say them, pero están muy bien estructuradas, they are really good. Yo creí que estaban mal, medio pedo. No, están súper bien. De hecho, no veo mayores detalles de gramática o algo que cambiarle. No, they are good, they are really good, estamos súper bien. En la semana igual, estos días voy a actualizarlos para que podamos practicar un poquito más. Seguimos practicando preguntas esta semana, así que cualquier duda, let me know. Pero está haciendo un súper buen trabajo. Siento que me cuesta pronunciar las preguntas, más que todo como con Eric, que se oiga como el interrogativo. Léame la primera, read this one. Why do you clean your house? Why do you clean your house? Sería más como, why do you clean your house? No, de hecho está bien. Do you like it? No, suena bien. Let's go with the second one. How many pets do you have? Si no le escucho mayor dificultad, cambiémosle acá. Le voy a quitar when. Léame esto.
Do you study? No, está bien. This is good. It's good. And this one? Sentí que me trabé ahora que leí lo de... Do you study? que ya yes. le quito palabras. Okay. What about this one? When is your birthday? Mm-hmm. It's your birthday. Okay. One more time. Perdón. One more time. When is your birthday? Mm-hmm. It's your birthday. Birthday. Okay. Un poquito más en birthday. When is your birthday? Birthday. Uh-huh. When is your birthday? When is your birthday? Uh-huh. Birthday. Yeah. Okay. That's okay. Y la última. What is your favorite day? What is your favorite day? Uh-huh. No, estamos bien, you know. Hablando de fonética, hablando de pronunciación, está bien. La parte quizás siente sería la de entonación. Probably yes, it's with intonation. Ajá. Especialmente intonation. Cuando las preguntas son así. Por ejemplo, con lo que hicimos con el ejercicio que hicimos con Rebeca. Que leímos uno y uno. Sí, exacto, exacto. Eso ajá, sería como. Eran bastantes preguntas. Ajá. That would be the me one. Me trababa un poquito la lengua. Okay. A mí, al inicio es bastante común y nos suele pasar porque como no estamos acostumbrados, es algo diferente, algo nuevo. Hay muchos músculos de nuestra mandíbula que no utilizamos, right? Entonces sí es como tener que utilizar y decir sonidos. Por ejemplo, esta palabrita puede ser un poco complicada al inicio, que es birthday. 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 Birth. Birth. Saque un poquito la lengua. Birth. Birthday. Ajá. Birth. Birthday. Creo que la boca me la está cerrando. Hagamos el sonido de la Z. Como aire. Como Z. Sí, pero solo como saque la lengua un poco y solo tire como, aire. Como cuando queremos hacer sí, algo así. Es un poquito diferente, como cuando usted le muestra la lengua a alguien. Ok, so saca la lengua y luego tira aire. Birthday. Ok, hagamos el sonido. Birthday. Hagamos el sonido a little bit more. Saque la lengua. Sin pena, sin miedo. Solo saque la lengua un poco. Relájela, relájela la mandíbula. Saque un poco la lengua y solo es como... Pero la lengua fuera. La pena okay. La va a matar. Estoy intentando. Solo es como cuando se ha quemado, right? Que saca un poco la lengua. Solo es un poco. Ok. Ahí tiene que llegar ese sonido. So ahora hagamos birth, birth, birth. 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 No me sale. Birth. El sonido. Birth. Ajá. Birth. Birth. Birthday. Birthday. When is your birthday? Birth. Birth. When is your birthday? Birthday. Close. Birth. Bastante cerca. Very close. Solamente este sonidito de la TH es el que vamos a practicar. Le voy a dejar como tarea esta palabra. Le voy a dejar como tarea que la repita, si es posible, 50 veces, 50 times. Póngase enfrente del espejo, you know, o enfrente de su teléfono y repite el sonido de... Si se fija en mi boca, right? El sonido solo es... Saco la lengua un poco nada más. Y es birthday. Birth. Tengo que sacar la lengua para que sea más fácil. Birth. When is your birthday? When is your birth? Pero veo que los labios me los cierra. So es como normal. Birth. 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 Birthday. Birthday. Ajá, much better, much better. Casi, casi, super close. So that is the one, you know. Practice it. Se la pregunto mañana. I'll be asking this tomorrow. Ya le robé bastante tiempo. I'm sorry, pero le agradezco que se haya quedado conmigo. No, no se preocupe. Aquí estamos para eso. Cualquier duda, ¿será para el otro módulo? No sé.
Nunca sabemos, we never know. Estábamos hablando con Gio y... Pero believe me, hay teachers excelentes. So, cualquier teacher que le vaya a tocar, you know, si es conmigo, pues yo estaré feliz. Y si no, pues igual hay compañeros súper buenos que van a estar felices con ellos as well. Ok, le dejo esta palabra para mañana. Practice it, repeat it. Y okay, se la pregunto mañana. Gracias, Prissy, que descanse, you know, mente positiva, mis vibras positivas y primero Dios todo le salga bien. So hopefully it will go that way. Okay. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Good night. Gracias.